Y ahora, un mensaje que transformará tu vida. Con usted, el Reverendo Omar Duarte Pérez. Cristo o Barrabás. Quiero hablar en esta palabra poderosa del Evangelio según San Mateo, aunque este pasaje se encuentra en San Marco, en San Lucas, en San Juan, en todos los evangelios, pero ya tomado como texto base el Evangelio según San Mateo. Y hoy quiero hablar de esta palabra porque el Señor se dio cuenta en este tiempo de angustia para Él, porque no fue fácil. No fue fácil para Cristo la tortura que sufrió cuando fue crucificado sin merecerlo, injustamente, en un juicio amañado, en un juicio preparado por los religiosos de aquella época. No fue fácil. Hay gente que dice, pero es que Cristo era Dios. Claro que era y es Dios, pero no es tan menos cierto que era 100% hombre. Era Dios, pero era 100% hombre. Por eso dice la palabra que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios hecho carne era Cristo Jesús. Él sentía los latigazos, él sentía la corona de espina en su cabeza, él sentía el cañazo que le daban, él sentía el vinagre con hiel, él sintió la lanza en su costado, él sintió los clavos que le pusieron en sus manos, horadando sus pies y su mano. Él lo sintió todo. Él era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y en este momento de angustia, en este momento de tortura, en este momento cuando todos le llevaron al calvario, y cuando Pilato, el gobernador Pilato, que era un político, era el gobernador de Roma, en Palestina, en Judea, él sabía que Jesús era inocente. Él dijo muchas veces, Pilato, en este hombre no veo delito. ¿Por qué lo vamos a condenar? ¿Por qué lo vamos a crucificar? ¿Por qué lo vamos a matar? Es más, hasta la mujer de Pilato le dijo, no tenga nada que ver con este justo que ha estado padeciendo durante toda la noche. Ellos sabían que él era inocente, el Cristo de la gloria. Pero Pilato quería quedar bien con todo el mundo, y él dijo sinvergüenzamente, Pilato dijo, yo no tengo nada que ver, soy libre de la sangre de este justo. Y se lavó las manos, como quien dice, esto no es cosa mía, esto es cosa de ellos. Y ahí, en ese momento difícil de Cristo, en aquellas semanas como hoy, todos aquellos que habían sido sanados, todos aquellos que habían sido libertados, todos aquellos que habían sido alimentados, todos aquellos que habían sido restaurados de las enfermedades, desaparecieron. Sus discípulos, uno lo seguía de lejos, Pedro, y lo negó. Tomás, el incrédulo que no creía, y Judas, el hombre de confianza, el tesorero, lo había entregado por 30 piezas de plata. Imagínense qué dolor tan grande el del Cristo de la gloria, cuando él vino solo a hacer favores, a multiplicar los panes y los peces, a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a libertar a los cautivos. Él vino a traer una palabra de vida, de esperanza, cambiando las estructuras de la religión. Los religiosos de aquella época predicaban solo en la sinagoga, en los templos. Cristo predicaba en las barcas, en las calles, en el monte, en todo lugar. Cristo iba donde estaba la gente, Cristo iba donde estaba la mujer del flujo de sangre, Cristo iba a los cementerios donde estaba el endemoniado galareno. Cristo iba a todos los lugares donde había necesidad. Y todo eso les enojó
a los religiosos de aquella época. Y por eso es que ahora lo llevan en esa semana, no porque ellos tuvieran autoridad sobre Cristo. El mismo Pilato, cuando interrogó a Jesús y Jesús no le contestaba nada, le dijo Pilato: y a mí no me contéstales, a mí que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte. Y le dijo Cristo: tú no tienes sobre mí ninguna autoridad que no te fuese dada de arriba. Porque Cristo estaba ahí porque Él quería pagar el precio con sangre de nuestra salvación. Alguien alaba la gloria de Jehová. Cristo no estaba ahí porque Pilato lo tenía retenido. Cristo no estaba ahí porque los religiosos lo tenían ahí retenido. Él estaba ahí porque Él entregó su vida por amor. Se entregó, dio su sangre para redimirnos de la maldición del pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Cristo podía haber clamado a la gloria de Dios. Inmediatamente comienza a temblar la tierra y comienza a sacudirse aquello. ¿Y a dónde se mete Pilato? ¿Y a dónde se mete César? ¿Y a dónde se meten todos esos religiosos? Salen corriendo, pero el Señor estaba ahí porque un justo tenía que morir por los injustos. Él estaba ahí porque Él dijo: Padre, que pase de mí esta copa como tú quieras y no como yo. Es que un justo era Él. Tenía que pagar precio de sangre para redimirnos de la maldición del pecado. Ahí es cuando se cumple la palabra en Génesis 3:15, cuando la serpiente, que fue el animal que usó el diablo para engañar a Adán y a Eva, que mordió la serpiente, le dijo el Señor, dándole la maldición: tú le mordiste el talón, pero la simiente de esta mujer te va a machacar la cabeza, le dijo el Padre Eterno al diablo. Ahí estaba Cristo ahora en el Calvario, machacándole la cabeza al diablo, cuando dijo: consumado es, consumado es, consumado es, está pagado, precio de sangre, el hombre es libre por la sangre de Cristo, que tiene poder. Ahí estaba Cristo, Él entregando su vida para redimirnos de la maldición del pecado. No es que Él no pudiera derrotar al imperio romano y a los religiosos mentirosos. Él podía, pero Él se entregó por amor a nosotros. Y escuche lo que sucedió en aquel pasaje, cuando dice que era costumbre en la fiesta de la Pascua. Era la semana de la fiesta de la Pascua. Era la costumbre que el gobernador Pilato soltara un preso que la gente quisiera. Y ellos tenían entonces un preso llamado Barrabás. Y Barrabás estaba preso por homicidio y por sedición. Es decir, que Barrabás era asesino. Estaba por crimen, por homicidio y sedición. Un preso famoso, es decir, si era famoso es que no era la primera vez que estaba preso. Entraba y salía, parece bastante. Y dice el verso 17 que reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Te estás dando cuenta que la envidia no es nueva? ¿Te estás dando cuenta que cuando la gente tiene envidia, la gente es capaz de entregarte? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Te estás dando cuenta que por envidia venden a su mamá, venden a su papá, venden a su hermano? Que por envidia cualquiera hace cualquier cosa, y es lo mismo ayer, lo mismo hoy, lo mismo mañana. Mientras que Cristo no llega al corazón del hombre, el hombre sigue con la vieja levadura. Hasta que Cristo llega al corazón del hombre, hasta que Cristo lo lava con su sangre ese corazón, entonces el demonio de la envidia se acaba, se termina. Los religiosos de aquella época, por envidia, habían entregado al Cristo de la gloria. Les daba envidia que Cristo levantaba muertos, sanaba enfermos, compartía con pecadores. Le daba envidia que el Cristo de la gloria
vino a deshacer las obras del mal por el poder de la palabra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y a su nombre. ¿Por qué entregaron a Cristo? Por envidia. Por envidia. Estaban llenos de envidia porque nadie podía negar lo que Cristo hacía. Es más, en San Juan capítulo 3, un miembro del Sanedrín, de la cúpula religiosa de aquella época, llamado Nicodemo, fue a visitar a Jesús de noche. ¿Y por qué fue a visitar Nicodemo a Jesús de noche? Por el qué dirá de la gente, para que nadie lo mirara, porque era maestro de Israel, era miembro del Sanedrín, de la cúpula religiosa, y fue de noche para que no lo mirara nadie. Pero Nicodemo llegó y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Es que los religiosos de aquella época no tenían poder para nada. Y el Cristo de la gloria resucitó muerto, sanó a la mujer del flujo de sangre, le devolvió la vista al ciego Bartimeo, levantó al paralítico de Betesda con 38 años, allá sentado en aquel lugar. El Cristo de la gloria libertó al endemoniado gadareno, resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, su cuerpo estaba hediondo, resucitó al hijo de la viuda de Naín camino al cementerio. Y dice en San Juan capítulo 19 21 22, que si se hubiera escrito todo lo que hizo Cristo, no cabrían libros en la tierra. Y eso lo llenó de envidia a los religiosos, porque el Cristo de la gloria trajo un mensaje de paz, de amor, de fe, de misericordia, de vida. Oh, mi alma alaba la gloria de Jehová. Dice que Pilato sabía que por envidia le habían entregado al gobernador, y estando él sentado en el tribunal, Pilato, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Hasta la mujer de Pilato estaba tocada, sabía que ese hombre era justo, el Cristo de la gloria. Pues la gente sabe, pero está llena de envidia. Y dice la palabra en el verso 20: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadían a la multitud que pidiese a Barrabás y a Jesús fuese muerto. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadían a la gente. Es decir, a la gente le decían: diga Barrabás, libre, Cristo crucifica. Mira, allá haciendo el trabajo de malvado, persuadiendo a la gente. Dice la palabra: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que se os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré a Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho este hombre. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Mira qué tremendo, hermano. Es que son los mismos tiempos de hoy. Hoy estamos viviendo lo mismo. Es más, yo me atrevo a decir que si Cristo volviera a venir como vino hace 2000 y pico de años, la gente le vuelve a hacer lo mismo. La gente vuelve a decir: a Barrabás suelta y a Cristo crucifica. Lo mismo. Es la misma generación. El hombre no ha cambiado. Imagínate que hoy vivimos en un tiempo cuando a la gente, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hoy te miran pasar con una Biblia a la iglesia a alabar a Dios y dicen: pobrecito, está perdiendo el tiempo. Dice:
Se quedó arriba, lo engañaron, le lavaron el cerebro, dice. Y vieran a uno perdido en la calle, bebiendo, tomando, consumiendo droga, y nadie dice nada. Dice, si lo ven que va para la discoteca, alegre. Ve, dice, qué alegre ese muchacho, esa muchacha. Mira, ¿para dónde va? La gente a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. ¿Qué es lo que pasó aquí con Barrabás y con Cristo? Cuando Pilato le dijo, ¿a quién queréis que se os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás suelta y a Cristo crucifica. Habían sido persuadidos por los religiosos de aquella época. Por eso es que yo no creo en religión, y usted no tiene que creer en religión, porque la religión no salva a nadie. La religión lo que hace es confundirte. El único que salva es Cristo. El único camino es Cristo. La única verdad es Cristo. Oh, gloria a Dios. Cristo, Cristo, Cristo es el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Mira qué error tan grande la gente que escogió a Barrabás suelta y a Cristo crucifica. Hoy quiero decirte en este día, a los miles que nos están siguiendo por radio, por redes, por televisión, usted no escoja mal. Cuidado, usted va a escoger a Barrabás. Usted escoja a Cristo, porque Barrabás es un prototipo del diablo. Cristo es un prototipo de la vida, del camino, de la verdad. Cristo es un prototipo del arca de Noé. El arca de Noé, ante aquella generación antediluviana, aquel arca que Dios le dijo a Noé, le manda levantarla, le hace un arca de madera, de gofer, calafatea, la combrea. Aquella arca era un prototipo de Cristo. El que entraba en el arca se salvaba de los juicios. Hoy es lo mismo. Cristo es lo mismo ayer, lo mismo hoy, lo mismo siempre. El que tiene a Cristo tiene vida. El que tiene a Cristo está cubierto con su sangre. El que tiene a Cristo está en victoria. Alabado sea la gloria de Jehová. Cuidado, usted va a escoger a Barrabás. Barrabás es muerte. Barrabás es dolor. Barrabás es enfermedad. Barrabás es envidia. Barrabás es fantasía. Cristo es la roca eterna que vive por los siglos de los siglos. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Y hoy vivimos un tiempo en el siglo XXI, un tiempo difícil, donde el diablo te va a querer engañar para que digas Barrabás sí, Cristo no. Hoy le decimos al diablo, hoy le decimos a las naciones, Cristo sí, Barrabás no, Cristo sí, Barrabás no, porque Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de los señores, venció la muerte, burló la tumba, se levantó victorioso, está a la diestra del Padre, está salvando, está sanando, está libertando, tiene poder, se llama Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Dónde está hoy Pilato? ¿Dónde están aquellos religiosos de aquella época? Anás, Caifás. ¿Dónde están todos aquellos que persuadieron a la gente, que le engañaron al pueblo? Están chapaleando en el infierno a fuego lento, sin la más mínima esperanza de salir ahí un día. Y yo pregunto, ¿dónde está Cristo? Está sentado en el trono de gloria. Está salvando, está sanando, está libertando. Está a la distancia de una oración sincera. Alguien alaba la gloria de Jehová y a su nombre. Cristo no está muerto, está vivo. Todo pasa, todo se termina, todo se acaba, todo se marchita, todo se envejece, todo se pudre. Solo Cristo y su palabra permanecen para siempre. En este tiempo de crisis, cuidado, usted va a escoger a Barrabás. El mundo está viviendo hoy esto porque escogió a Barrabás. Esa es la verdad. Hemos dado la espalda a Cristo. Nos hemos burlado de Cristo. Los científicos no creen en Dios, creen en lo que tocan. Vienen tiempos
en los que el hombre tiene que levantar los ojos al cielo y reconocer que Cristo no está muerto, está vivo. Hay gente que se burla de que Cristo viene. Desde que nací me están diciendo que Cristo viene. ¡Claro que viene! Y nadie lo detiene. Dice Apocalipsis 1:8, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron harán lamentación por él. ¡Sí, amén! Porque ya no viene como manso cordero. No. Ya no viene como oveja al matadero. Ya no viene para que le den una mejilla y ponga la otra. No. Ya vino hace más de 2000 años. Ahora viene como el Rey de Reyes y Señor de los Señores. A poner en orden las cosas aquí abajo. A poner en orden las cosas aquí abajo. A poner en orden las cosas aquí abajo. Viene como el poderoso de Israel. Viene como el león de la tribu de Judá. Y a su nombre. Y a su nombre, gloria. Ellos escogieron a Barrabás. Y escucha esto. Esto es una cosa bien real. Cuando dijo Pilato en el verso 24, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Él no era ningún inocente. Él era un gobernador que había puesto César ahí y que estaba haciendo lo que la gente le decía. Sabía que era justo, pero como él era una persona que quería quedar bien con todo el mundo, se lavó las manos y dijo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y oiga lo que dijeron los judíos. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oiga, qué juicio el que se echaron encima a los judíos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Con Dios no se puede jugar. Y horrenda cosa es caer en la mano de un Dios vivo. En el año 70, estamos en el 2020, en el año 70 llegó Roma, el general Tito, y destruyó Jerusalén, destruyó a los judíos. Mira que el diablo le paga mal a quien bien le sirve. Los desbarató, tuvieron que salir huyendo y estuvieron errantes los judíos hasta 1948. Hasta 1948, cuando se estableció el Estado de Israel. 1948, imagínense. Del año 70 al 1948, sáqueme la cuenta cuántos años estuvieron errantes, sin patrias, como judíos errantes. No es que la gente le dice a uno, parece judío errante cuando anda de arriba para abajo, porque estuvieron errantes. Vino muerte sobre ellos. El holocausto, el exterminio nazi sobre los judíos, más de 6 millones de judíos murieron en 1940 al 45 en Alemania. Adolfo Hitler, ese demonio, mató judíos y mató de una manera indiscriminada, que también va a darle cuenta al Señor por todo lo que hizo. Pero lo que te quiero decir es que no puede andar jugando usted con la palabra de Dios. Tenga cuidado con lo que dice, tenga cuidado con lo que habla. Los judíos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Marcaron a sus hijos para dolor y para muerte. Hoy vengo a decirte: usted no marque a sus hijos para dolor ni para muerte. Usted marque a sus hijos para vida, para bendición. Porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso ellos dijeron: a Cristo crucifica y a Barrabás suelta, marcando juicio sobre sus vidas. Y ahí está la historia. La historia está. Ahí está la historia. Errante, sin patria, sin país, sin nación, hasta 1948. Yo quiero decirle que hoy Dios nos está llamando para escoger entre Barrabás y Cristo. Barrabás, prototipo del diablo; Cristo, prototipo de la salvación. ¿Cuántos alaban su gloria? Usted decide en este siglo XXI
¿a quién va a escoger? ¿Si a Cristo o a Barrabás? El que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene sus promesas. El que tiene a Cristo tiene su pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y a su nombre, y a su nombre. Dice la palabra que entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahí es cuando en esa semana el Cristo de la gloria sufre la tortura más terrible que el ser humano pueda haber recibido. Usted sabe lo que es una corona de espina en la cabeza. Cuando le ponen la corona de espina en la cabeza, todos los vasos sanguíneos se rompen y comienza a tirar sangre. Una pesada cruz lo hacen subir hasta el Gólgota, al Cristo de la gloria. 40 azotes menos uno era la medida romana. 40 azotes menos uno era la medida romana, 39 azotazos. Y no era con azote de cuero, era un azote de cuero, pero en la punta tenía un gancho de plomo afilado. En la punta del azote, un gancho de plomo afilado, que cada azotazo que pegaba en espalda, cuando caía así, ¡cra!, jalaba el montón de carne que se traía de la espalda. Imagínense cómo llevaba la espalda a Cristo. La corona de espina, los cañazos en la cara, la pesada cruz subiendo, que hasta pusieron a uno que le ayudara a cargarla. Y el Cristo de la gloria no renunció. El Cristo de la gloria no tiró la toalla. El Cristo de la gloria no se corrió, no se corrió, porque él sabía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. ¡Oh, gloria al nombre de Jehová! Y a su nombre, y a su nombre. Y el diablo creía, cuando el diablo lo tiene ya crucificado en la cruz, en el Gólgota, el diablo creía que iba ganando la batalla, porque el diablo dijo, y los religiosos, matamos a Cristo, se acabó el cristianismo, se acabaron sus seguidores, se acabaron los discípulos. El diablo creía que matando a Cristo ahí en el Calvario acababa con el problema de los religiosos de aquella época. Pero Cristo, cuando estaba siendo crucificado, dio las siete palabras: la palabra de amor, la palabra de perdón, la palabra de tormento físico, la palabra de confiada entrega, la palabra de perdón. Cristo dio las siete palabras, y una de ellas, la sexta, fue la palabra cuando dijo, consumado es. San Juan 19:30, cuando dijo Cristo, consumado es. Ahí Cristo, cuando dijo eso, le dijo al diablo, he terminado, he acabado, no pudiste pararme, no pudiste detenerme, está hecho. Hay salvación para el hombre, hay salvación para la raza humana. Esa sexta palabra es la palabra de triunfo, cuando le dio el gancho al diablo, que es el nocao de todos los nocao, que todavía le están contando y no se va a levantar de ahí. Porque es que el diablo creía que iba ganando la batalla. Round 1, dice el diablo, lo condenó Pilato. Round 2, le montaron la cruz encima. Round 3, le dieron con una caña en la cabeza. Round 4, le dan vinagre con hiel. Round 5, horadaron la mano. Round 6, el diablo creía que iba ganando la pelea. No es que la gente, por eso digo, a Barrabás suelte y a Cristo crucifica, digo la gente. Pero lo que el diablo no sabía es que le venía un gancho en la sexta palabra, cuando dice, consumado es.